Hola mi gente, soy Evelyn y con la producción de JN Video y Fotografía les damos la bienvenida a la segunda nota. Hoy conoceremos a Erika González, una mexicana luchadora y que transmite bastante positivismo. Ella es la creadora del grupo de Facebook Latinas al Rescate. Vamos a ver la nota. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Soy Erika González de Latinas al Rescate y les doy la bienvenida a esta pequeña entrevista que hicimos para todos ustedes. Esperemos la disfruten. Estoy aquí desde hace 11 años. Cuando llegué a la isla habíamos menos gente, habíamos menos latinos. Era muy difícil moverse en cualquier lugar que uno iba, necesitaba obviamente el inglés. Era difícil comunicarse. Yo recuerdo que me daba miedo salir a las tiendas, a pedir trabajo, a cualquier cosa, era muy difícil. Entonces lo primero que hice al llegar fue irme a la escuela a estudiar un poco, las clases quedan gratis, 2 días por semana. Recuerdo que empezaba a ir y era muy difícil. Yo venía con un poco de inglés, obviamente, de la escuela, de lo que te enseñan, pero al llegar aquí era muy difícil comunicarse realmente con las personas de aquí. Recuerdo que la persona, mi cuñada, que ella tenía tiempo aquí y ella me llevó ese trabajo por primera vez y me ayudaba demasiado en cosas de que yo a veces no sabía ni... Es difícil cuando llegas aquí, no sabes ni cómo desenvolverte. Ella me ayudó demasiado traduciéndome, ayudándome a cómo decir a las cosas, cómo no las hiciera y cualquier cosa. Y conocí a varias personas también ahí en el hotel, me acuerdo. Fue una experiencia muy bonita que nunca se me va a olvidar. Fue mi primer trabajo, fue algo que nunca se te olvida, tu primer trabajo. Fue algo muy bonito en esa época y pues poco a poquito fui avanzando y encontré otro trabajo en el cual me quedé por 10 años. También ahí aprendí mucho más inglés, conocí a varias personas. Trabajaba en un campo de golf, conocí a muchas personas hispanas que trabajaban en el área de landscaping, con la cual me la pasaba muy bien todo el tiempo platicando y comiendo el lonche, conviviendo. También conocí a varias personas que nos ayudaron demasiado también en cuestión de sobresalir más, a varias señoras del mismo club que me impulsaron, que me ayudaron, que siempre me decían échale ganas y tienes que hacer así, ser mejor en todo. Y pues bueno, poco a poco uno va aprendiendo a salir adelante. La tecnología, como les decía, ha estado tan adelantada que últimamente todos nos comunicamos por mediante el celular, el Facebook, Twitter, todas esas cosas que ahora la manejamos, que las cuales a veces no podemos ni vivir sin el celular, es algo que realmente traemos al lado todo el tiempo. Se me ocurrió a mí en un tiempo que me recuerdo que empezó a salir un primer grupo de los gabachos. Sí, el grupo de ventas de los gabachos. Entonces yo por curiosidad voy y me meto a ese grupo y me pareció una excelente idea en cuestión de que vendían cosas buenísimas. Era mejor que ir a un Yersel, a una pulga. Era más fácil agarrarlo por el celular y comentar y ir a juntar a cierto lado y cosas así. Pero lo que sí se me dificultaba, como siempre, era el lenguaje, era el inglés. Era tan difícil escribirlo y que ellas te entendieran y te regresaran el comentario. Entonces dije, sería una excelente idea si hubiera un grupo de latinos a donde nos pudiéramos comunicar nosotros libremente, con nuestro lenguaje, con nuestras cosas, lo que nosotros
tenemos en casa, tenemos demasiadas cosas que a veces no usamos. Dije, compartirlas, venderlas, sería una excelente idea. Entonces, de ahí se me ocurrió y de ahí salió Latinas al Rescate. Hacemos una pausa para recordarles que este proyecto, Mi Gente, está pensado en ustedes, porque queremos transmitirles un mensaje de motivación a través de estas notas. Les invitamos a darle like a nuestra página en Facebook y a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Ahora sigamos con la nota. Latinas estará contando próximamente con una aplicación, la cual hicimos con el fin de que la página se manejara, se pudiera tener un manejo más fácil, más accesible. Mediante la aplicación vamos a contar con un directorio súper completo que no solamente nos va a ayudar a tener el acceso a muchas oficinas, a los consulados, a los números de emergencia, a demasiadas cosas que yo sé y estoy totalmente segura que nos va a ayudar a la comunidad. Esta aplicación ya está, la podemos bajar todos mediante Google Play o Apple Store. Esa es la novedad, eso es lo nuevo de Latinas. Quiero dar un mensaje a toda la gente latina, a toda la comunidad, a todas las personas que me están escuchando mediante este medio, mediante esta entrevista. Quiero decirles como persona que todo es posible cuando uno lo desea realmente con el corazón. Todo en esta vida se puede realizar. No importa cuántas trabas se nos pongan en el camino. Cuando uno se propone realmente ser algo, todo sea mediante con las ganas de ayudar a la comunidad, a las personas que necesitan, debemos estar unidos. Lo principal, somos latinos, todos debemos ayudarnos, debemos tratar de estar más que nada unidos, sin envidia, sin nada. Y en lo que podamos hacer juntos, juntos se hace la diferencia, siempre he dicho. Bueno, mi gente, les agradezco a todos, a los que escucharon mi entrevista. Espero y recuerden bajar la aplicación de Latinas, es totalmente gratis. Un gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Y ya saben, estamos adelante, sigamos adelante, estamos siguiendo lo mejor y haciendo lo mejor para Latinas. Y no dejen de seguirnos. Muchas gracias, Erika, por permitirnos conocerte un poquito mejor. También quiero agradecer a la señora Patricia Sandoval por el arreglo personal. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Y recuerden, el éxito va acompañado de la fe que pongan para lograrlo.